no, I see a spider web is tangled up with me, and I lost my head and thought of all the stupid things I'd said. Bueno, a María yo la conocí en el instituto, en el Maravillas, en el 93. O sea que, de rato. Tú eras compañero mío de clase y estaba sentado detrás. Justo la tenía adelante, pero si, compañero, siempre era muy sano, un compañero normal. Es más, yo le daba bastante la vara. Y estaba con su primo, que ahora es el novio de mi prima, y dando por saco todo el día. Después me fui a Argentina, volví en el 2002. Y al cabo de los años nos hemos reencontrado. Cuando yo he vuelto de Córdoba, él ha vuelto a España, después de Argentina, nos hemos reencontrado. Y un día en una discoteca, bueno, en el puerto, y ah, ¿te acordás de María? Y digo, ¡ay, sí, María, qué tal, no sé cuánto! Y la verdad que me acordaba, pero no tan bien. Pero claro, después al hablar con ella, no sé cuánto, ya decía, ah, sí, te vas diciendo cosas que te van enlazando, y dice, ah. Y así pasó un día, otra vez nos vimos, después otra vez, tal, no sé cuánto. Y como aquí no quiere la cosa, tantas cosas que nos unían en un pasado, nos reencontramos todo en el presente y ahora lo que hay, ahora mismo. Su cara y sus ojos, lo que siempre reflejó, que fueron con mucha alegría, su sonrisa que se ríe de aquí a aquí. Entonces es difícil a lo mejor no prestar atención en esas cosas, que es lo que realmente llama atención en un primer momento. La tranquilidad, la paciencia que tiene y sobre todo eso, una paz, me transmitía paz, cosa que yo era más nerviosa que él, entonces me daba equilibrio. En una boda, charlando, surgió. Próximo somos nosotros. Y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y jaja, jiji, jaja, jiji. Después, cuando llegamos a casa, más sobrios. Él quería que fuera todo a más, de niños, de todo. Y pasó el tiempo hasta que dijimos, ¿nos casamos? ¿Sí o no? Sí, sí, listo. Bueno, venga, pues venga. De una cosa salió otra y surgió y pusimos fecha. Fue así de simple.
virtudes tiene muchísimas, pero las que más, digamos, recalcaría sería, a ver, su generosidad. Es muy una persona que se brinda y le puedes pedir lo que sea, que te lo va a hacer. Sea cualquier cosa, te lo va a hacer. Tranquilidad y la paciencia, que también desespera, pero yo entiendo que en él es una virtud, porque yo no lo tengo y entonces me aporta eso que a mí me falta. Pero hay veces que lo ahogaría. La alegría que tiene, o sea, es muy alegre, se enfada mucho, pero lo contrarresta todo con la alegría que tiene y la forma del día a día, que va muy alegre en su estar, en su vivir del día a día, va muy, muy bien. Que lleguemos viejecitos juntos, que formemos una familia y que siempre seamos felices, estemos juntos. Y sobre todo eso siempre decimos cuando hablamos de hacer el vídeo, que del día de mañana nos sentemos juntitos, que seamos viejecitos y nos riamos de qué mal lo pasamos haciendo el vídeo y ahora estamos aquí sentados. Sería simplemente que ojalá y espero que yo tomo como referencia a mis padres, ¿no? Y creo que yo soy lo que soy gracias a mis padres y cómo hicieron su vida, cómo nos educaron, y a mí me encantaría que podamos crear algo parecido con ella a su lado toda la vida juntos. Y que sea tan importante, así como yo lo veo con mis padres, lo que han creado y la familia que han hecho, espero que con ella y nadie mejor que sea con ella. Eso es lo que desearía, formar algo para toda la vida. To do.